Llegó la mujer del futuro. A ver, la mujer del futuro sabe que lo imaginado es lo que ella siembra en su mente. Entonces, lo imaginado es lo que siembra, que ella sabe que va a recoger en el futuro porque lo cree con el corazón. Entonces, yo donde siembro, yo soy una semilla, pero yo tengo que ser sembrada. ¿Dónde siembro yo esa semilla? La siembro en mi imaginación. Eso es lo que habíamos hablado ayer. Ayer habíamos hablado eso y hoy continuamos con esa semilla que se siembra en la imaginación, pero el problema es que la imaginación está bloqueada, está tapada. ¿Por qué? Porque cuando estamos con sensaciones de miedo, de angustia, de terror, de ansiedad, de depresión, se nos tapa el ojo que es la mente de Dios. Entonces, si usted está en ansiedad, está en depresión, está en angustia, está en terror, está en miedo, está en contradicción, usted tiene su ojo, su mente, la tiene bloqueada, está tapada, entonces no tiene imaginación, porque la imaginación se cierra, se bloquea cuando nos asustamos, porque estamos en modo de sobrevivencia. ¿Qué es lo que nosotras las mujeres tenemos que empezar a activar? Tenemos que empezar a activar que lo imaginado es la siembra que yo voy a recoger. O sea, que esa mujer del futuro que usted se imagina, a ver, ¿cómo es que usted se imagina a esa mujer del futuro? Usted tiene una mujer que tiene talentos, usted es una mujer que tiene sueños, usted es una mujer que cuando estaba más joven decía, ay, qué rico yo llegar a tal edad y con tal cosa, y usted soñaba. ¿Qué pasó con esos sueños, mi amor? ¿Qué pasó con esa imaginación que Dios le da? ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Qué pasó con esos planes? Mire, estamos en los planes del 2019 y estamos en los planes de febrero. ¿Qué pasa con tus planes? Ya pasó un mes. ¿Qué hiciste este mes de enero? ¿Dónde estuviste en este mes de enero? ¿Estuviste perdida en el laberinto del pasado, dando vueltas ahí en ese agujero negro sin salida? ¿O tomaste una decisión, hiciste cambios y lograste objetivos? ¿O vas a seguir en el mes de febrero y dijiste, se me perdió enero, ahora te tienes un mes por delante, ahora tienes un mes que voy a visualizar? Ok, listo, en el mes de enero cumplí mis metas, hice cambios, estaba amargada, estuve en crisis, tuve miedo. Estuve contradictoria, estuve con las tentaciones. ¿Cuáles que son las cuatro tentaciones? Esas cuatro tentaciones que nos desvían de nuestras metas. Esas tentaciones que no nos dejan lograr nuestros sueños. Esas tentaciones y el tiempo cobra. El tiempo cobra. El tiempo cobra factura. Y si no, dígame a mí que cumplí ayer 53 años. Entonces, el tiempo sí cobra factura. Ahora viene el mes de febrero. ¿Qué pasó con tus metas? ¿Qué pasó con tu proyecto de vida? ¿Qué pasó con esa mujer que dijo que iba a adelgazar? ¿Cuántas libras rebajó? Con esa mujer que dijo que iba a escribir el libro, ¿cuántos libros, cuántas hojas escribió? Con esa mujer que dijo que iba a hacer el taller, ¿cuántos talleres escribió? ¿Cuántos talleres hizo? Con esa mujer que dijo, no, yo voy a ahorrar 500 semanal. A ver, ¿cuánto ahorraste este mes? Vamos a hacer, a evaluarnos. Vamos a evaluarnos para que nosotros entonces, al evaluarnos, podamos decir, vamos bien, no vamos bien. ¿Quieren hacer eso? Llegó Ana María, mi muñeca hermosa, divina, preciosa. Si estuvieras aquí, te darías un abrazote así. ¡Ay! Como yo te amo. Ay, tan linda, yo la amo. Ana María, cuando tú estás, me alegras la vida. Bueno, ¿qué estamos trabajando? Estamos trabajando este libro. ¿Cómo se llama este libro? Las puertas del cielo están abiertas para ti. ¿Y qué estamos logrando con esto? Pues estamos logrando subir las frecuencias, porque hay unas frecuencias donde está Dios. Muchachas, si ustedes supieran lo que me ha pasado, ¿quieren chisme antes de leer o leo y después chisme? ¿Cuál quieren? Tienen para escoger. Tienen para escoger. Me están preguntando, ¿el libro
Lo consiguen en Amazon, pero si usted quiere que yo se lo mande autografiado, mándeme un mensaje por aquí. Me dice Marimelda, mándeme el libro autografiado. En Amazon lo consiguen. Si no, me dice Marimelda, yo lo quiero autografiado por ti. Listo. Bueno, con mensaje, dedicatoria. Yo quiero que hoy esté Ana María y quiero continuar con el ejercicio que habíamos hecho y darle continuidad porque esto es una secuencia, ¿ok? Entonces, vamos a hablar. ¿Qué es lo que pasa con Ana María? Ana María nos puso, porque quiero aclararles algo, ustedes me pueden escribir por privado, lo que ustedes me escriban por privado, yo no lo voy a comentar el nombre de la persona y voy a simplemente, porque es que ya me he dado cuenta que hay algunas de ustedes no quieren que yo mencione el nombre. ¿Por qué? Porque me dicen cosas que son muy privadas y me dicen, a mí me da pena que sepan que yo estoy haciendo esto, esto y esto, y yo no quiero que la gente sepa porque el Facebook es público y entonces no me gusta. Entonces, quiero que sepan algo. Lo que ustedes me escriban por privado, yo no voy a mencionar el nombre, pero sí voy a dar la lista de todas, ¿ok? Para que no generemos de pronto conflicto. ¿Está bien? Bueno, como ya esto está bien, entonces lo que vamos a hacer es, voy a entrar acá, voy a ver qué me están escribiendo, denme un segundito, yo organizo mi agenda de trabajo, mi 444. Listo, Ana María, quiero trabajar contigo hoy para que continuemos con el ejercicio que estábamos haciendo. Y gracias, Ana María, por hacerlo, por escribirlo público, porque de esa manera le podemos ayudar a muchas mujeres que tienen el mismo problema, pero que no se atreven a decirlo. Y pues ya te atreviste a hacerlo, ya te atreviste a hacerlo público. Y les voy a contar una cosa. ¿Quieren un secreto? Ay, por favor, es que estoy toda chismosa. Quiero contar chismes. Quiero chisme, chisme. Muchachas, tengo un poco de chismes. Que soy que me chismeo. ¿Saben qué? Es que tengo tantos chismes. Se me hace la boca agua. A uno cuando le dicen chisme, chisme, yo digo, ay, vení, vení, contame. Elsie, contame, ¿cuál es el chisme? Elsie, vení, contame, Jenny. Contame, ¿cuál es el chisme? A ver, Luz Teresa, cuénteme, ¿cuál es el chisme? Tengo un chisme atrancado. Bueno, estas mujeres están por aquí. Marta, hola, ¿cómo está mi Marta hermosa? Ya llegó Marta, Elizabeth, hola Elizabeth, muchachas, muchachas, vamos a ser las mujeres del futuro. Con mucho gusto, Eliana, Mile. Bueno, listo. Algunas me dicen que no tienen banda ancha, entonces para esas yo tengo lo de YouTube y se pueden registrar en YouTube. Bueno, ahora sí voy a leer, porque no me han dicho qué ves primero, si leo o chisme. Pero como no me han dicho nada, te voy a leer. Listo. Vamos a leer. Ay, vamos a leer este libro, qué emoción. I love you. Quiero vivir este libro. Dice, en resumen, eres una semilla sagrada. Ana María, ¿usted qué es? Yo soy una semilla sagrada. Marimelda, ¿usted qué es? Yo soy una semilla sagrada. Entonces ya aquí me quito la ola de decir qué soy yo. Soy un ser humano, una esposa. ¿Cuál es el chisme? Ay, ese es un chisme más bueno. Ese es un chisme que les cuento que cuando estoy pensando y tengo, digamos, voy manejando y estoy pensando en algo, ustedes saben que Dios nos habla.
Es que Dios nos habla, no es la voz que nosotros creemos que nos dice, oiga, mire, vea, vaya a la derecha, a la izquierda. No, Dios tiene una manera especial de conectarse con nosotras. Y quiero decirles que si ustedes aprenden a abrir este ojo, que es el ojo del entendimiento, que es el ojo de la sabiduría, que es el ojo del Espíritu Santo, que es el ojo del entendimiento, muchachas, Dios. Es como si él nos mandara señales. Entonces, el chisme es que voy manejando y pienso, no sé, a ver, ¿cuál es? ¿Cómo hoy preparo el taller? ¿Cómo hago yo para estar en la frecuencia celestial? ¿Cómo hago yo para que cuando yo camine me encuentre gente celestial? Mira. Qué rico, que por donde yo vaya, vaya por el carril celestial, que donde yo, que la gente que yo salude sea gente celestial. ¿Cómo yo hago para tener esa frecuencia celestial? Eso es lo que yo me estoy preguntando. ¿Cómo hago yo para alinear mi corazón con las frecuencias celestiales y tener energía? Dios, háblame. Dios, háblame. Porque Dios nos habla. Cuando empezamos a trabajar este ojo, que es el ojo que no lo ve con estos dos ojos normales, sino que abrimos el ojo de la imaginación. Entonces, él me está dando unas respuestas y me habla lo más hermoso. Adivinen cómo me habla. Adivinen, ya me dijo Ana María, cuenta, cuenta, cuenta. Muchachas, me habla con las aves. ¡Ay! Ustedes no saben que yo digo, mira, yo voy manejando y me aparecen unas así que hacen como unos, hacen unas figuras, o a veces hacen figuras así, otras veces hacen figuras así, otras veces las hacen así, y es como si me saludaran. Me parece tan, tan espectacular. Y yo, ¿y estas de dónde salieron? Y es precisamente cuando yo voy manejando que me van saliendo y hacen figuras en el cielo y me mandan unos mensajes tan lindos porque yo a veces me pregunto, ¿y cómo las aves no trabajan? ¿Y cómo las aves no hacen el trabajo fuerte? ¿Y cómo Dios las mantiene? ¿Acaso yo que soy una hija de Dios, Dios no me mantiene a mí? O sea, entonces, ¿para qué tanta preocupación? Y ahí mismo ellas me salen y me hablan. Y trabajan en grupo. ¿Ustedes no han visto que las aves trabajan en manada? ¿Ustedes no han visto que los animales trabajan en manada? Los únicos que queremos trabajar solo somos nosotros. Nosotros no queremos trabajar con nadie porque yo sola soy capaz y yo no sé qué y no sé qué. Muchachas, las aves nos hablan. Miren cómo las aves del cielo no trabajan. A mí ese versículo me encanta y me quedo mirando cómo las aves no trabajan. ¡Ay! Denme un segundito, esperen un momentito. Miren las aves del cielo. Mirad las aves del cielo que no siembran. Ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellos. Y últimamente, te lo juro, y entonces yo tengo cualquier pensamiento, y ahí mismo me aparece un ave. Y usted tan lindo como se comunica conmigo, porque yo vivo con la mente mirando hacia el cielo. Muchacha, alce su mirada hacia el cielo, por favor. Por favor, alce su mirada hacia el cielo. Cuando usted alza la mirada hacia el cielo, Dios está ahí. Él está en esa frecuencia. Dios existe. Solamente usted tiene que alzar las manos y decirle, Señor, la divinidad está conmigo. Ya no lucho más. Ya, deje de luchar. Suba las manos y diga, listo, 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 listo. Vea, téngame. ¡Ay! Cójame de ahí. Agárrame de estas manos. Entonces esas aves andan conmigo muy bien. Y les voy a hacer, las reto a que hagan eso, a que ustedes digan, mirad las aves del cielo, mirad, mirad, mira,
mira las aves del cielo. Y si ustedes salen de la casa con la mirada hacia el cielo, yo les aseguro que ustedes van a ver tantas aves que nunca habían visto. Y les aseguro que ustedes van a empezar a pedir respuestas y van a preguntar y les va a aparecer un ave y les va a decir, ustedes van a sentir con el corazón que eso es lo que nosotras estamos trabajando. La imaginación es la siembra que recogerá en el fruto. En el futuro, perdón, pues lo cree con todo su corazón. ¿Qué estamos haciendo? Estamos alineando nuestra mente, que la mente de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está la mente de Dios? A ver, yo pregunto, ¿dónde? ¿Dónde está la mente de Dios? Mire, ¿dónde está la mente de Dios? En la imaginación. Si usted está estresada, usted no está con acceso a frecuencias celestiales. Si usted tiene miedo, usted no tiene acceso a las frecuencias celestiales. Si usted está en contradicción, usted no tiene acceso a las frecuencias celestiales. Si usted está en estado de no sé, usted anda en un hueco, en un agujero negro, usted anda por allá dándole vueltas a la vuelta. Si usted está extraviada, usted hizo unas metas, señorita. Usted me hizo unas metas en diciembre y dijo, yo este año 2019 voy a ahorrar $500 semanal. Yo, bueno, y 500 no, póngale pues 50, póngale $10 semanal, porque a veces hay gente que depende del país, no es lo mismo ahorrar $500 que en un sitio que en otro. Yo le voy a poner pues un número más bajito. Voy a ahorrar $50 semanal. Yo voy a rebajar 10 libras. Yo voy a escribir dos páginas, tres páginas diarias de un libro que voy a hacer porque yo tengo una historia que contar, porque yo tengo unos frutos que dar. A ver, ¿dónde está? Ya terminó el mes de enero. A ver. Muéstreme qué hizo. O fue que se extravió. ¿Y para dónde se me extravió? O fue que lo hizo, escribió los libros, después los leyó y dijo, ay, no, esto tan horrible, ¿quién le va a interesar leer esto? No, me frustré. O fue que lo hizo y luego alguien le dijo, no, no me gustó. ¿Y sabe qué pasó? Se desanimó. Porque es muy exigente y la persona que se desanima es porque es demasiado exigente, porque el que se desanima ya pasó, ya tuvo la meta, ya la hizo, alguien le dijo algo y ella se desanimó. Y entonces, ¿qué pasó? Tiró todo al piso porque se desanimó. Entonces, muchachas, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno. Cuéntenme cómo le pareció el chisme. Estuvo bueno el chisme. Listo. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Entonces, ayer hablábamos de la germinación de una semilla, que es el proceso por el cual una semilla da origen a una nueva planta. ¿Qué es lo que Ana María va a dar? Va a dar origen a una nueva mujer. A la mujer del futuro se va a instalar en el cuerpo de Ana María. Esa mujer brillante que es, se va a instalar en su cuerpo. ¿Cómo lo va a hacer? Primero, echa la semilla debajo de la tierra con temperatura. O sea que ya, al estar en la oscuridad, usted ya echó la semilla y ya usted se dio cuenta que usted, el obstáculo más grande que usted tiene para obtener las metas es que mi obstáculo es que me desanimo fácilmente. Entonces, al usted ya encontrar su oscuridad, porque la oscuridad de Ana María es diferente a la mía, a la de Luisa, a la de Lupita, a la de Elsie y a la de todas las mujeres que estamos aquí, a la de Liana. Entonces, ya sabemos que es desmotivarse. Y entonces vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reprogramar el ADN
cuántico. Eso es lo que nosotras hacemos aquí todos los días a las 11 y 11. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hacemos todos los días a las 11 y 11? ¿Qué es lo que hacemos todos los días a las 11 y 11? Respuesta. ¿Qué es lo que hacemos todos los días a las 11 y 11? 11 y 11. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sabes qué hacemos, muchachas? Les digo. Escríbanme qué hacemos. Escríbeme qué es lo que haces tú. Reprogramar. Reprogramar. Pero vamos con partes. Entonces, segundo, la semilla se parte en dos. Por eso es que estás dividida, Ana María. No hay que luchar con esa separación. Hola, ¿cómo estás, Cristian? Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por el cumpleaños. No hay que luchar. No luchemos con nuestra oscuridad. Nuestra oscuridad es lo mejor que nos ha pasado, porque quiere decir que la semilla no se pudrió, porque cuando una semilla se pudre, no se parte en dos. ¿Ustedes sabían eso? Oiga, la naturaleza es muy sabia. La naturaleza, el año pasado que yo estuve sembrando flores, me di cuenta cómo funciona la naturaleza y cómo es de sabia. Cuando, listo, perfecto. Cuando te partes en dos es porque vas a dar fruto. Si no te partes en dos es porque te podriste. Y entonces si te podriste, no estás aquí escuchando este audio, porque estás más podrido que ni pa' qué y no estás buscando alinear las frecuencias celestiales y no estás buscando cómo alinear el corazón con la mente, no estás buscando logros ni nada, usted está andando por la vida perdido y embolatado, que yo ni sé dónde está, ¿ok? Entonces, quiere decir que si usted está aquí a las 11 y 11 conmigo, estudiando, aprendiendo a desarrollarse y a reprogramar su mente, quiere decir que entonces usted ya se partió en dos. Y eso es una buena señal. Si usted me dice, Marimelda, es que tengo una angustia. ¡Bravo, Elsie! ¡Bravo! Y si entonces me dice Milena, no, es Melina, me dice, no, es que yo soy muy inconstante. Yo soy una persona que hace una cosa y luego la otra, soy muy inconstante. ¡Bravo, Milena! Melina, porque resulta que tú estás ya partida en dos. Y entonces me dice Alicia, no, es que yo soy muy indisciplinada. ¡Bravo, Alicia! Eso, me gusta que seas indisciplinada, porque ya te partiste en dos. Entonces voy a cambiar mi percepción y no voy a empezar a decir, aléjate, indisciplina. No, 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 no. Excuse me, no pelee con la oscuridad, abrace la oscuridad. No pelee con la desmotivación, abrace la desmotivación. No pelee con el desánimo, abrace el desánimo. Le diga, gracias desánimo, gracias. Ay, porque es que me encanta cuando me desmotivo. Porque cuando yo me desmotivo es porque quiero más. Y cuando yo me desmotivo es porque va a nacer el tallito. Acuérdense que nace el tercero, que es el hijo. Es que nosotros damos hijos. En serio, nosotras mismas sí, tanto los hombres como las mujeres sí, y no necesitan tener sexo, no, sin sexo. ¿Cómo así, Marimelda? O sea, ¿que cuáles son los hijos? Pues sus frutos. ¿Y cuáles son mis frutos? Pues sus talentos. Ah, ya entiendo, ya estoy entendiendo. O sea que el tercer paso es la aparición del tallo, que es como un hijito que nace cuando usted se divide. Porque en el mismo momento en que usted deja de luchar con la desmotivación, porque usted es esto, un corazoncito, y el corazoncito es la unión de dos partes. Esto es un corazón, es la unión de esta parte con esta parte, y entonces usted la junta y usted no pelea con la oscuridad. Usted va a decir, ay, tan bonita yo, cómo soy de, cómo me frustro, ay, tan linda yo, cómo soy de rabiosa, ay, tan linda yo, cómo soy de exigente, tan linda yo, cómo soy de desesperada, tan linda yo, cómo soy de
ansiosa. ¿Sabes por qué? Porque ya estás partida en dos. No te podriste. No te podriste. Porque la semilla cuando se pudre no da fruto. Y usted no es una, usted no se ha perdido, usted simplemente se dividió para dar paso al tallito. ¡Ay, eso tan bonito! Y entonces ahí ya van a surgir las primeras hojitas. Ustedes no han visto cuando surge esa semillita que le sale un palito y ahí mismo salen unas hojitas y uno dice, ¡ay! Ya empezó a florecer, ya. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que regar, hay que echarle agüita, hay que hablarles. Eso es un proceso de la naturaleza. La naturaleza es muy hermosa. La naturaleza es divina. No luchar con esa separación, no, sino celebrar mi florecimiento, exactamente. Pero es otra perspectiva. ¿Y dónde está la perspectiva? ¿Dónde está la perspectiva? Excuse me. ¿Dónde está la perspectiva? ¿Sabe dónde está? En esta mente. No en estos dos ojitos, porque es que estos dos ojitos, o sea, me sirven mucho para verlas a ustedes, para ver cuando me escriben, para leer, para ver cosas materiales, para ver este vaso, para ver fotos, para ver las personas, para ver a mi perro. Pero estos dos ojos no ven lo que está en la imaginación. Estos dos ojos son incrédulos. Yo tengo que abrir este tercer ojo. Este ojo yo lo amo. Yo amo este tercer ojo. Y entonces resulta que como yo amo este tercer ojo, ahí es donde está la mente de Dios y ahí es donde está la imaginación, porque la mente de Dios es la imaginación. Y entonces yo digo, wow, mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. Dios te va a alimentar a ti, Ana María. Ana María, Dios te va a dar el alimento. Usted solamente trabaje para que usted florezca en sus talentos. Los talentos son las mejores ofrendas que nosotros le damos a la humanidad, porque esa es la ofrenda que yo estoy dando. No luchar con esa separación, sino celebrar el florecimiento. Claro, acordate que habíamos dicho ayer, pero y ver, Ana María, a ver si logro juntar esto. Los cinco pasos, primero, cinco pasos del florecimiento de una semilla. Primero, usted la entierra en la oscuridad, 18 centímetros abajo, 20 centímetros, 1 metro, 2 metros, depende del grande, del frondoso y grande que va a ser el árbol. ¿Sí o no? Los que saben cultivarlo saben. Segundo, la semilla se parte en dos y esa desmotivación, ese terrorismo, ese miedo, esa angustia, esa ansiedad, ese dolor y todo eso, precisamente ya estás partida. No estás podrida, porque cuando se pudre la semilla, no se parte en dos. ¿Ok? ¿Y cómo yo sé que no me he partido? Pues porque usted no está preocupada, porque si usted está preocupada y usted contesta cuál es el obstáculo más grande que tienes para lograr tus metas, quiere decir que ya te partiste en dos. Si no te haces esa pregunta, quiere decir que, o sea, ni te importa, entonces usted no se ha dado cuenta ni siquiera que es una semilla y no se ha dado cuenta ni siquiera que las semillas se pudren o no. ¿Entiende más o menos la idea? Listo. Entonces, tercer paso, la aparición del tallo es como un hijo. El tallito solamente, este es mi hijo. Feo, bonito, no bonito, esta soy yo hace 4 años. Esta soy yo hace, invierte en ti, tú eres el mejor activo, que fue mi primer libro. ¿Dónde está mi primer libro? Invierte en ti, tú eres el mejor activo. A propósito, muchachas, voy a abrir un programa radial. Lupita, usted está por ahí. Voy a abrir un programa de radio aquí en Estados Unidos. ¡Qué emoción! Con este libro, Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Estos son mis frutos, estos son mis tallos. Yo apenas tengo una hojita chiquitita por acá,
Pero ya salí, antes yo no salía, antes me aplastaban, antes llegaban un ¡pum! Ustedes saben que las semillas se riegan, muchas semillas, porque las primeras se las lleva, las pisotean. ¿Ustedes sabían eso? ¿Ustedes saben lo de las semillas? Cuéntenme si lo saben y si no se los cuento. ¿Quieren que se las cuente? La parábola, la parábola. Okay, sigamos, que no hay público por ahora. Marimelda, siga en lo que está. Cinco pasos que germina una semilla. Primero se entierra en lo más hondo y en lo más profundo. Segundo se parte en dos. Tercero le crece el tallo, le sale el tallito. Cuarto surgen las primeras hojitas. Y quinto, entonces ya se desarrolla y es un árbol grande y frondoso que es más fuerte, que trasciende años de años de años y de años. Y hay árboles que tienen más de 100 años. Ustedes los han visto, en México hay uno muy lindo. Hay unos árboles muy lindos. ¿Han visto esos árboles que tienen más de 100 años? Ok, entonces, ¿cómo vamos? Los árboles más viejos de la tierra, por orden de edad. En Matusalén hay un árbol, este pino longevo tiene 4.841.000 años de edad, muchachas. ¡Qué emoción! Es oficialmente el organismo vivo más viejo del mundo. Se encuentra en algún lugar de las Montañas Blancas de California. Sin embargo, su locación específica es mantenida como un secreto para protegerlo del público. Una especie más vieja llamada Prometeo, que tiene alrededor de 4.900 años de edad, fue talada por una investigadora en 1964 con el permiso de Forest Service. Hoy puedes visitar la región donde se encuentra Matusalén, pero hay que adivinar qué árbol es para saber más dirigirse. Árboles que tienen, mire este qué hermosura, árboles ingleses importantes. Es que hay unos árboles hermosos. El senador, localizado en la Florida, patriarca, el olivo de Bouvet, en Grecia. Mira todos los árboles que hay. Ok, bueno. Entonces, les quedó claro los cinco pasos de la germinación de una semilla. Y entonces nosotros, que somos los hijos de Dios, tenemos los mismos procesos bioquímicos, los mismos procesos naturales que la naturaleza misma que la hizo Dios. O sea, yo soy igual a una planta, solamente que en ser humano. Soy igual a una planta, solo que en ser humano. Como dice aquí, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Hasta ahí les queda claro que aprendieron y vamos continuando. Porque es muy importante que usted sepa cuál es el obstáculo más grande que usted tiene. Si usted no me contesta por privado, aunque sea por privado, cuál es el obstáculo más grande que usted tiene, quiere decir que usted todavía no está en el proceso de querer mejorar. ¿Por qué? Porque no le interesa. Así de simple. Listo.
Vamos a ver qué aprendió Ana María. Ana María aprendió a no luchar con esa separación, sino celebrar mi florecimiento. Exactamente. Ayer aprendí que lo que veo como obstáculo es el plan divino para Dios que Dios tiene para mí. Exactamente. Y a mí eso me... ¡Oh, my God! Muchachas, si ustedes supieran, Ana María, cómo a mí me sirvió darme cuenta que yo soy una mujer frustrada. Yo soy lo más frustrado que hay en el mundo. Y me dice Liana, y me dice, Marimelda, a mí no me parece que usted sea frustrada. Yo soy la más frustrada de todas las personas que existe. Yo soy una mujer frustrada. No me da pena decirlo, ya lo reconocí. Quiere decir, frustrada es que ha fracasado muchas veces. Pero precisamente el éxito es el que fracasa, 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 hasta que lo consigue. Eso soy yo, una mujer que fracasa, 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 hasta que lo consigue. ¿Y en qué me logro? Me logro en una mujer exitosa, en una mujer que nada la tira para atrás, en una mujer que no tira la toalla, en una mujer que dice, ¿sabe qué? Pa'lante es pa'lante. Y yo soy exitosa y yo tengo la fórmula del éxito. ¿Y cuál es la fórmula del éxito, María Imelda? Miren que yo trabajo la fórmula del éxito. Miren, fíjense, tanto es que yo aquí tengo la fórmula del éxito. ¡Oh, my God! ¿Qué le parece? ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Muchachas, díganme la verdad, si Dios no es muy lindo, ¿hace cuánto hace que yo estoy trabajando para tener éxito? Y miren, mi voucher dice la fórmula para el éxito. La mujer más frustrada del mundo soy yo. Y entonces yo estoy enseñando la fórmula para el éxito y el teléfono mío se llama éxito. Y entonces la pregunta es, ¿y yo cómo me doy cuenta cuál es mi misión? Y resulta que mi misión es el éxito. Muchachas, yo no sabía cuando hice este voucher que mi misión era el éxito. Y miren cómo el inconsciente es tan berraco y cómo el inconsciente es tan inteligente y cómo Dios es tan lindo que Dios nos pone de alguna manera, Él de alguna manera me enseñó el camino y me dijo, su número de teléfono se va a llamar éxito. Fíjense y verá cómo se llama el grupo de WhatsApp. Fíjense cómo se llama el grupo de WhatsApp donde ustedes están. Se llama la fórmula del éxito. Invierte en ti. No, pues. ¿Cómo se va a llamar éxito? Si ustedes quieren un testimonio de que esto funciona, pues, señoritas, más testimonio no les puedo dar que darles el ejemplo. No hay otro testimonio más grande que el ejemplo mismo de que lo que yo escribo, lo que yo he hecho, a mí me ha funcionado y que de eso se trata. Hola Adriana Molina Zuleta, ¿cómo estás? Bueno, adivinen dónde escribí yo lo de la semilla. En este libro escribí yo lo de la semilla. ¿Qué le parece? Miren, se los leo. Les leo lo de la semilla, lo escribí en este libro. Si ven que yo hace años estoy buscando de Dios, pero andaba embolatada y no sabía cómo encontrarlo y no sabía cómo decir, ¿sabe qué? Yo sí lo amo, yo sí lo amo, yo me voy a enamorar de usted. Usted sí existe, y yo sé que usted existe, y yo sé que usted está en las frecuencias celestiales, pero yo voy a elevar mi corazón y voy a parar mi mirada hacia el cielo y lo voy a ver. Y yo les aseguro, muchachas, que ustedes alzan la mirada hacia el cielo y lo van a ver. Dios les habla a ustedes con la misma naturaleza. Hola, mi admiración por siempre. ¡Ay, tan hermosa! Bueno, vamos por partes. Es que son muchas, es que yo estoy muy emocionada, es que yo estoy muy contenta, es que yo estoy matada con la vida. Ustedes saben cuál es mi misión, tener éxito. Yo no sabía, yo he sido una mujer frustrada.
La frustración es mi mayor tentación, pero como siempre he estado en esa búsqueda, esto lo hice, como yo hace este tiempo, pero apenas hoy me vine a dar cuenta. Por eso es que yo les digo, no sé, nosotros a veces seguimos personas, vemos videos y ellos hablan muy lindo, ¿para qué? Yo he sido una seguidora de mucha gente. Entonces dicen, lo más importante es que sepas a qué viniste al mundo. Tú tienes que saber a qué viniste al mundo. Y yo por dentro estoy pensando, ¿y cómo yo vine al mundo? ¿Y cómo yo sé que lo que yo estoy haciendo es lo correcto? ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy haciendo es mi misión? ¿Cómo yo sé? Es que no entiendo. Y a veces, muchacha, yo he estado a esto de tirar este programa a las 11 y 11 y tirarlo para la... Ustedes ya saben, empieza por M y termina por A, pero no voy a decir la palabra, solamente la pensé. Solamente la pensé. Me dan ganas de tirar esto por allá y decir, ¿sabes qué? Voy a tirar la toalla. Yo no voy a seguir haciendo ese video, ni voy a seguir escribiendo más libros porque no compran los libros, porque a mí me frustra. ¿Qué es lo que a mí me frustra? ¿Qué es lo que a mí me maneja? A ver, ustedes saben. ¿Ustedes saben cuál es mi mayor frustración? Yo soy, vea, muy interesada. Y entonces mi mayor frustración es esta. Cuando yo no veo money, tiro todo para la meme. Para la ma. Vamos a ponerle ma. Para no decir palabras. Cuando yo no veo dinero y yo digo, ah, eso no sirve. Escribir libros ahí y eso no lo vende uno ni dándole con qué. ¿Cuántos libros habré vendido yo de este que se me había olvidado que tenía este libro? Y si ustedes supieran lo interesante que hay en este libro, pero no, la María Imelda andaba haciendo otro libro a ver si de pronto encontraba la solución. Y de pronto hago otro libro a ver si de pronto lo hago. Frustrada, una mujer frustrada, esa soy yo. Pero mentiras, que la frustración te lleva al éxito, porque fracasar... Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, siete veces, ocho veces, nueve veces, 10 veces, hasta que lo logró. ¿Sí ve? ¿Sí ve a Adriana Molina Zuleta? ¿Cómo le parece? ¿Sí vio a Adriana Hurtado? ¿Cómo le parece? ¡Llegó Adriana! ¡Adriana! Llegó Adriana. Bueno. Vamos a ver qué más aprendí. Aprendí que lo que veo como obstáculo es el plan divino de Dios que tiene para mí. Ana María, usted sabe la alegría que a mí me dio cuando yo entendí eso. Con 50 años y yo apenas me cayó el 20 y yo dije, ah, ya entiendo, la oscuridad mía es mi misión. Ay, sí, chévere, chévere, chévere. O sea que como yo soy una mujer tan frustrada, mi misión es el éxito, porque ¿qué es lo contrario al éxito? La frustración, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. Entonces vamos con Ana María. ¿Cuál es el plan divino de Dios, Ana María, para ti? El obstáculo más grande que tú tienes, ese es el plan divino de Dios. Así ya te quedó clarísimo, más claro no le canta un gallo. Más claro, no canta un gallo. Me cuenta, sí, sí, para continuar. Listo, ya vengo, muchachos. Denme un segundo. Más claro, no le canta el gallo. ¿Qué tiene Tony? ¿Ya? ¿Qué le pasó? ¿A quién le están hablando? ¿Ah? ¿Qué pasó, Tony? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi Tony hermoso? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué le pasó a mi Tony hermoso? Ok. Bueno, continuamos. A ver, ¿qué es que hay? Quiero seguir con el ejercicio de Ana María, porque es que Ana María me ayuda a mí tanto. Tú no sabes, Ana María, lo valiosa que eres para mí. ¿Cómo me ayudas con todos los aportes que haces? Bueno, vamos a ver.
Estamos trabajando con Ana María. Queremos saber cuál es el plan divino que Dios tiene para Ana María. Entonces le vamos a preguntar a Dios. Y Dios me ha contestado. Hola, ¿y por qué llegaron tan temprano? Hola, ¿cómo está mi amor? Bien. Qué mal mi vida. Bien. Ah, bueno. No, pero ve, ya le hice almuerzo. Ah, no, entonces. No, fin de semana. O si quieren por la noche. Bueno, voy a ir así, vamos a ver, averiguar si encuentro algo de esa. Ah, bueno, listo, hágale pues, mi amor. Te amo. Ay, llegó mi hijo. Qué emoción. Qué hijo más lindo el que tengo. Bueno, Ana María, entonces, es que yo quiero saber cuál es el plan divino que Dios tiene para mí. ¿Cuál es, Señor? Ayúdame, porque es que yo estoy muy frustrada. Porque es que yo, mi obstáculo más grande es que yo me desmotivo fácilmente. Yo me desmotivo. Entonces resulta que ese es el obstáculo más grande. Y resulta que entonces ese es el plan divino de Dios, superarlo, transmutarlo, trascenderlo, iluminarlo, porque la oscuridad más grande que tú tienes, ese es el plan divino de Dios. Oh my God, qué maravilla. Este era el plan divino de Dios, el éxito. ¿Qué le parece? Yo no sabía, yo andaba más perdida que embolatada. Entonces, ¿qué es desmotivarse? Desmotivarse es desinteresarse, es abandonar, es dejar, es descuidar, es desatender, es extraviar, es postergar. Hola, es postergar, es dormirse, es despistarse. ¡Ay, qué bien, qué alivio! Porque las palabras son las que reprograman el ADN. ¿Ustedes sabían eso? Cuéntenme, ¿ustedes sabían que las palabras son las que reprograman el ADN? ¿Qué era lo que yo iba a hacer? Yo iba a hacer algo. Ah, yo iba a hacer esto. Está científicamente comprobado que las palabras son las frecuencias, los sonidos y las vibraciones que reprograman el ADN. Eso está comprobado científicamente. No lo digo yo porque yo no soy científica, yo únicamente sé que voy y leo, aprendo y cuento, punto. Yo solamente cuento el mensaje. Eso aparte no la, pero sí sé que lo investigaron y que hay una investigación científica de que las palabras son frecuencias y son sonidos que modifican el ADN, comprobado científicamente. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros hacemos todos los días aquí a las 11 y 11? Reprogramar. ¿Y qué es lo que es reprogramar? A ver, ¿qué es reprogramar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos dimos cuenta que el plan divino de Dios, de Ana María, es el obstáculo más grande que tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reprogramarla. No la vamos a botar y vamos a decir, Ana María, usted ya no sirve. No la vamos a botar, vamos a reprogramarla, como cuando se daña una computadora. Uno no bota la computadora. O le entra un virus a la computadora, uno no bota la computadora, uno dice, vamos a ponerle un antivirus. ¿Sí? ¿Hasta ahí les queda claro? ¿Sabes que he aprendido que escribir es una de las mejores técnicas que hay? Porque ahí plasmamos una historia y si miramos atrás, vemos la evolución cuando retomas tu vida. Y ese es el único testimonio de demostrar estas ahora en este presente. Exactamente, Adriana. De la única manera que yo sé que he evolucionado es porque yo escribí en algún momento y ese testimonio quedó escrito. Esto es lo único que yo puedo dar de testimonio, porque esto lo hice yo hace 4 años. Pero a partir de hace 4 años, primero daba talleres financieros y yo ya ahora estoy hablando de Dios, que da miedo. ¿Y qué tenía que ver lo financiero? Mucho, pero yo no sabía. Entonces,
Sí, uno sí va evolucionando, Adria, es verdad. Bueno, yo necesito saber qué es desprogramar, porque es que, ¿qué es eso? La palabra reprogramar, ah, ni siquiera está en el diccionario, y entonces, ¿cuál está, pues? Oiga, que la palabra no está en el diccionario. Entonces, deme pues un sinónimo. Reprogramar, deme pues un sinónimo de reprogramar. Entonces, no hay un... Exponer. Programar es exponer, planificar, plantear, proyectar, sistematizar, esquematizar, bosquejar. Entonces, reprogramar es planificar, replantear, reproyectar, resistematizar, entonces nos estamos reesquematizando. Ajá, mi hijita, porque si no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno no se reprograma? Se la pasa improvisando. Hasta ahí. Queda claro. Exactamente, se llama un reset. Exactamente, reprogramar, resetear, resetear. Resetear. ¿Qué es resetear? Vamos a ver qué es resetear. Porque el cerebro aprende cuando usted le da las definiciones y le da claridad. Entonces dice que resetear no está registrada en el diccionario. No, oiga, estamos usando unas palabras que ni siquiera están en el diccionario. Pero hay sinónimos, no se preocupen, no se preocupen. Rastrear, resetear, reprogramar. Ya sabemos qué es reprogramar. Setear, entonces vamos a buscar setear, setear. ¿Setear qué es? Eso tiene su ciencia. Bueno, entonces vamos a trabajar esto. Quiero reprogramarme. Programar. Entonces, ¿qué es programar? Es elaborar un plan, es ordenar unas ideas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a re. Quiere decir que vamos a devolvernos y vamos a empezar de nuevo. La expresión re, vamos por partes porque es que este cerebrito mío es tremendo. A mí usted no me cuente cosas, a mí muéstremelas porque si no, no entiendo. No, yo no entiendo, yo no entiendo cuando me dicen, yo tengo que tener esa información. Entonces, ¿qué quiere decir re? Ok. Re quiere decir, es un prefijo. Re es un prefijo y significa reinteracción. Y eso quiere decir que vamos a repetirnos otra vez, vamos a volvernos a hacer. Cuando uno dice re quiere decir devolverse y repetir. Entonces, es una reiteración. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Vamos a programar. ¿Y qué es programar? Vamos así por partes. Re significa reiteración. Re significa volver. Re significa repetir. Listo, perfecto. Hasta ahí les queda claro. Me van diciendo, sí, me queda claro. Ahora, dijimos, ¿qué es programar? Entonces, programar y yo lo voy a escribir acá. Espérenme un momentito, que es que vamos a reprogramar el ADN. ¿Qué estamos haciendo nosotros aquí todos los días a las 11 y 11? Programar. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir en dos palabras
para que nuestro cerebro pueda entender qué es lo que estamos haciendo. Como estamos haciendo una re, quiere decir que re significa, ¿qué fue lo que dijimos? Esperen un momento, es que yo tengo que. Re es un prefijo latino que significa reiteración, reiterar. Reiteración. Re. Vamos a ver. Repetir. Repetir. Ay, repetir. ¿Y qué significa repetir? Ay, pero es que usted es muy cansona. Sí, yo soy muy cansona, yo soy muy intensa. Yo soy muy intensa. Si usted no me explica bien qué quiere decir la palabra, yo no entiendo, porque mi cabeza no entiende. Yo soy bruta. Yo tengo que, volver a decir lo dicho. Volver. A decir lo dicho. O volver a hacer lo hecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a volver a hacer. ¿Cómo así, Marimelda? Sí, y uno sí se puede volver a hacer con 53 años, pues claro. Y uno se puede volver a hacer de 26 años, pues claro. Y uno se puede hacer de 30 años, pues claro. No es que yo me volví a hacer. Ay, o sea que uno se puede reinventar, pues claro. Qué maravilla, porque es que ahí yo tenía en la cabeza algo que decía que árbol que nace torcido, torcido se queda. Y yo decía, no, es que usted ya nació bobo y pa' bobo se murió bobo. Es que usted nació pobre, usted nació en un pueblo que se llama Ituango y usted es de por allá, montañera, y los montañeros no pegan en ciudad, mi amor. Y es que el que nació bobo, bobo se queda. Y es que el que es bruto, bruto es. Y es que el que nació en una familia de drogadictos, drogadictos será. Y es que el que nació en una familia de ladrones, ladrón será. No. Espera un momentico. Que usted nació en esa oscuridad, pero usted puede reestructurar su ADN. Y eso es gracias a Dios. Tan lindo Dios, ¿no? Eso ya me gustó. O sea que yo me puedo ir hacia atrás, reesirse hacia atrás. Reesir hacia atrás. Pero ¿y cómo nos vamos hacia atrás? O sea, ¿cómo yo, si yo tengo 53 años, cómo yo me voy hacia atrás? No entiendo. Si ya lo que pasó, pasó, el tiempo pasado, pasado, presente hay que vivirlo y el futuro es incierto, que ese es otro programita que tampoco me gusta. ¿Y cómo yo me devuelvo si yo ya me separé del papá de Santiago hace 20 años? ¿Y cómo yo me devuelvo si yo ya me vine de Colombia para Estados Unidos? ¿Y cómo yo me devuelvo? Es que no entiendo, porque mi mente no entiende, es bruta. Que no sé. Llegó Alesia, reiniciar es resetear, exactamente. Y entonces vamos a es ir hacia atrás. Y petere quiere decir dirigirse, pedir, buscar, intentar, vamos a buscar, vamos a intentar. ¡Oh! Buscar, intentar. Vamos a repetirnos. Yo me quiero repetir otra vez a ver cómo quiero ser. Voy a reinventar. A ver qué tal. De rojo no quedé bien. Entonces pongámosle azul. No, de azul no me gustó. Pongámosle verde. Y de verde no me gustó. Pongámosle amarillo. ¿Qué le hace? Reinventémonos. No, pero es que a mí me gusta el rojo. Bueno, pues entonces sígale poniendo rojo. No, pero es que ya no me gusta rojo. Ya quiero azul. No, pues póngale amarillo. Que a mí me gusta el amarillo, miren que el amarillo me persigue, miren que el rojo me persigue, miren que el verde me persigue. Y yo no sabía eso, yo no sabía cuando hice esto lo que yo ya sé ahora. Pero Dios es perfecto.
porque nos va haciendo los caminos. Entonces, hasta aquí, les queda claro que re, mañana continuamos porque todo no lo podemos aprender ya. ¿Por qué? Porque estamos reprogramando un ADN que es cuántico y que necesitamos de tiempo. Entonces, mañana continuamos. Ana María, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Yo aprendí mucho cuando les explico a ustedes. Soy la que más aprendo. Soy la que más me se beneficia de esto. Hoy quedamos acá. Mañana vamos a ver qué es programar. Alicia va a reprogramar su indisciplina. Melina va a reprogramar su inconstancia y necesito que me escriban, aunque sea por privado, cuál es el obstáculo más grande que tienen para que lo vamos a reprogramar. ¿Quieren reprogramar su ADN cuántico? Entonces, este es el camino como lo vamos a hacer. Listo. La palabra de Dios dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Imagínate, reprogramar es renovar. Exactamente. Mira, ese renovar. Reinventar. Intentar, buscar, pedir. Vamos a poner aquí pedir. Buscar. Pedir. Y entonces mire lo que dice aquí la señorita María Eugenia Jaramillo. Dice, la palabra de Dios dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que estamos trabajando? La mente. Este ojito, mire, este. No estos dos, porque estos dos no creen nada, sino hasta que lo ven. Ay, no, yo no creo eso porque yo no lo veo. Esos son incrédulos. Estos dos son lo más incrédulo que hay. Estos nos sirven para vivir y sobrevivir. Pero este es la mente de Dios. Entonces, ahí vamos trabajando. Muchas gracias, María Eugenia, por el aporte que me acabas de hacer, porque renovamos el espíritu de la mente y nosotros estamos trabajando con eso. Voy a colocar esa palabra. La palabra de Dios dice que renovados en el espíritu de nuestra mente. Voy a colocar aquí la palabra de Dios. Dice renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que nosotras estamos haciendo aquí. Eso es lo que nosotras estamos haciendo aquí. Renovados en el espíritu de vuestra mente, María Eugenia. I love you, Jaramillo. Bueno, muchachas, las dejo. Hasta luego. Que estén muy bien. Mañana nos vemos a las 11:11. Gracias, María Eugenia, por darnos una palabra, por darnos la palabra de Dios. Dice que renovados en el espíritu de la mente porque nosotros estamos reprogramando el ADN cuántico. Bueno, mis muñecas lindas, chao, chao. Alicia, espero que mañana estés en vivo porque vamos a trabajar la indisciplina. Melina, espero que estés en vivo porque vamos a trabajar la constancia y vamos a mirar cómo es que vamos a reprogramarnos. ¿Listo? Bueno, mi muñeca Lourdes, buenas tardes. Yo quiero reprogramar mi miedo a perderlo todo. ¿Listo, Lourdes? Aquí va. Listo, Lourdes. Lourdes. Reprogramar es volver a intentar. Ok, vamos a poner Lourdes. Quiero reprogramar mi miedo. Miedo a perderlo todo. ¿Quién da más? ¿Quién da más?
¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién más se adiciona a la lista? Necesitamos una lista así grande de mujeres que quieran reprogramar su ADN cuántico. Ya tenemos a Ana María, ya tenemos a Alicia, ya tenemos a Melina, ya tenemos a Lourdes. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Escriban, escriban. Vamos a ver, como dice un amigo mío, a la una, a las dos, a las tres, se lo llevó Alicia. Eso está bacano. Reprogramar es volver a intentar empezar de nuevo. Exactamente. Reprogramar es volver a intentar empezar de nuevo. ¿Quién quiere empezar de nuevo? Yo. ¿Con cuántos años? Con 53. Y si usted tiene 20, con 20. Y si usted tiene 50, con 50. Y si usted tiene 30, con 30. Y si tiene 60, con 60. Y si tiene 80, con 80. Aquí no hay una edad. Hasta luego, que estén muy bien. Escríbanme, por favor, para que trabajemos juntas. Mañana nos vemos a las 11:11. Chao.